Una niña de 5 años falleció y su padre se encuentra con pronóstico reservado tras que su vehículo, que se encontraba estacionado al costado de la avenida Perón, fuera arrollado por un camión doble eje cargado con arena y bolsas de cemento. Aún se investigan las causas del accidente, pero se maneja que el camión habría perdido el control por desperfectos mecánicos. No sabemos si es negligencia, impericia, imprudencia, verdad, pero este vehículo doble eje, Scania, específicamente es circulaba por la avenida Perón eh, con dirección hacia, eh, hacia el, el río, verdad. Circunstancia que no sabemos cuál le perdió la dirección, rodada. rodado. Eh, no sabemos qué es lo que pasó, ¿verdad? Pero lo que sí eh, arrastró un vehículo que se encontraba estacionado acá. Según los datos que se manejan por testigos, la madre de la niña descendió del vehículo para realizar unos trámites en la playa de autos llamada Vía Chile. Momento en el que camión Cania, al mando de Meneleo y Fran, embistió al vehículo estacionado. Y el padre estaba prácticamente retorcido entre los hierros, gracias a Dios, con signo de vida. A o se le derivó a emergencia médica en estado observado. Ya, ya Y la niña fue inmediato la, y, la, de... y la niña prácticamente murió en forma instantánea, porque imagínese el peso del, del vehículo vehículo OLE... E, y... Más todavía la carga que está transportando, es infernal. El chofer del camión está detenido en la comisaría octava metropolitana y prestaría declaración mañana. El fiscal de la causa es Alcides Corvalán, y según resaltaron, las filmaciones de la cámara de seguridad de la playa de vehículos sería determinante para esclarecer lo ocurrido. Con imágenes de Hugo Isasi informó Alejandro Acosta para ABC Color.